Hola, hola, bienvenidos a su canal Sabor y Sazón de Mamá. Hoy vamos a hacer unas tajaditas de plátano con queso feta. Y para esto vamos a necesitar un plátano maduro. Es un plátano que ha alcanzado su punto óptimo de madurez, lo que le otorga una textura suave y un sabor dulce. Al cocinarlo carameliza ligeramente, aportando un contraste perfecto con otros ingredientes. Queso feta. Este queso griego es conocido por su textura firme pero desmenuzable y su sabor salado, ligeramente ácido. Añadir queso feta a las tajadas de plátano proporcionan un equilibrio salado que contrasta de manera excelente con la dulzura del plátano. Aceite de oliva en aerosol. Este tipo de aceite se utiliza en forma de spray para cubrir ligeramente la superficie de los alimentos sin añadir exceso de grasa. En este caso se usa para asegurar que las tajadas de plátano se doren uniformemente y adquieran un toque de sabor suave sin saturarlas. Comenzaremos cortando el plátano maduro por la mitad. Luego procederemos a pelarlo cuidadosamente, asegurándonos de retirar toda la cáscara para exponer su pulpa suave. Después cortaremos cada mitad en tajadas largas y delgadas, manteniendo un grosor uniforme para garantizar una cocción pareja y un dorado perfecto durante el proceso de preparación. Luego tomamos un molde de silicona y lo cubrimos con papel de hornear y lo rociamos con aceite de oliva para evitar que las tajadas se adhieran. Acomodamos cuidadosamente las tajadas de plátano en el molde, asegurándonos de que queden bien distribuidas y sin superponerse. Posteriormente colocamos el molde en el air fryer para proceder a la cocción, asegurando un dorado uniforme y crujiente. Procederemos a hornear las tajadas en el air fryer a 360 grados Fahrenheit durante 20 minutos, asegurándonos de revisarlas a mitad de cocción. A los 8 minutos de estar horneando, abrimos el air fryer para chequear las tajadas y observamos que aún le falta dorarse. Luego volveremos a cerrar el air fryer y dejaremos que continúen cocinándose hasta alcanzar el punto ideal. Luego de 3 minutos, abrimos nuevamente y comprobamos que las tajadas ya están doradas de ese lado. Con cuidado las voltearemos una a una para asegurar un dorado uniforme en ambos lados. Volveremos a cerrar el air fryer y continuaremos horneando hasta que alcancen un punto perfecto de cocción. Faltando 5 minutos para que termine el tiempo de cocción, abrimos el air fryer y esparcimos el queso feta desmenuzado uniformemente sobre las tajadas de plátano. Luego cerramos nuevamente el air fryer para permitir que el queso se derrita un poco y se integre con los sabores durante los minutos restantes de cocción. Y luego, al terminar el tiempo de cocción, abrimos el air fryer y admiramos lo delicioso que se ven las tajadas de plátano con el queso feta por encima. Este excelente acompañante está listo para servirse con cualquier balance perfecto entre lo dulce del plátano y lo salado del queso. Y hoy las tajadas de plátano con queso feta me sirvieron como el acompañante perfecto para una deliciosa ensalada verde y unas fajitas asadas con aguacate. Y ahora a disfrutar de esta combinación llena de sabor. Tajadas de plátano con queso feta.